Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Y que todo es un problema personal. Es un gran mito, es un gran mito como la seguridad del fracking. ¿Estamos? Sí. En esta parte de la charla que ha organizado la multisectorial contra la hidrofractura, un gran amigo de nuestro programa, de nuestra casa, que tenemos la oportunidad hoy de trabajar un ratito con él y que nos actualice sobre todo de la actualidad política, ¿no? De lo que está sucediendo con la cuestión de los hidrocarburos no convencionales, tan en moda, sobre todo en un momento en el cual se está debatiendo no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, el futuro de las energías no renovables, ¿no? En una cuestión donde el extractivismo también avanza y en una fuerte en un fuerte grado de criminalización. Así que, Hernán, bienvenido, gracias por el tiempo, una vez más en Neuquén. Te tiro ahí la primera, ¿no? ¿Cómo se está parando este YPF? ¿Hacia dónde ves estas nuevas estratagemas ya de Galucio, hecho todo un gerente de multinacionales a cargo de YPF? Bueno, por un lado se está cumpliendo con algo de la letra de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que no fue la más destacada en su momento. Lo que más se destacó en su momento, el año pasado, fue justamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, esto de que los hidrocarburos dejaban de ser un commodity para volver a ser un recurso estratégico, que se ponía fin a la ley a la libre disponibilidad del recurso. Fueron los puntos más salientes de esa ley. Y lo de la alianza público-privado quedó más soslayado. Bueno, eso es algo que vemos que en todo este año y medio que ha pasado desde la sanción de la ley, es lo que más desarrollo ha tenido YPF. Por una necesidad de financiamiento, ha servido de trampolín o de puerta para que otras empresas se vayan insertando en el sector hidrocarburífero, en lo que es la explotación de no convencionales, y que se vayan insertando con ventajas particulares. El caso Chevron, bueno, es una de ellas. Sobre todo, por una parte, si tenemos en cuenta el decreto 929 del Gobierno Nacional, que bueno, que de alguna manera atiende las demandas de las empresas, estos de hasta un 20% de la producción quedaría atado al precio internacional del crudo, habría libre disponibilidad de liquidar esas divisas en el exterior, se podría exportar un 20% de la producción sin ningún tipo de alícuota aduanera. De alguna manera, bueno, a través de estas gestiones de YPF, las empresas, el sector corporativo va obteniendo las ventajas que venía reclamando el año pasado. YPF firmando este acuerdo con Chevron, después bueno con Dow, con Wintershall, de alguna manera profundizando la presencia del sector transnacional en un sector de la economía como son los hidrocarburos, que ya tiene una fuerte presencia transnacional. Es decir, cuando se hablaba de que recuperando YPF estábamos recuperando aproximadamente el 30% de la producción de hidrocarburos, ahora con estas alianzas estratégicas que se va dando la empresa, ese 30%, bueno, se va reduciendo porque se está dando participación a las otras empresas privadas. Eso por un lado en la Argentina. Por otro lado, hay que tener en cuenta el rol de YPF hacia los países de la región. Bueno, hay un acuerdo firmado con YPFB para el desarrollo de no convencionales. Justamente hace pocos días estuvimos hablando con compañeros de Bolivia, de CEDIP, que es una organización hermana del Observatorio Petrolero Sur, y bueno, hablando justamente de este acuerdo, y bueno, parte de este acuerdo es que técnicos de YPFB se vengan a formar acá en la explotación de Loma Campana, en la explotación del yacimiento Vaca Muerta, para que después esos conocimientos también se apliquen en todo lo que es la formación Los Monos en Bolivia. Vemos también este intercambio que está teniendo Argentina, este acuerdo con ANCAP de Uruguay, también para lo mismo, o sea, para el desarrollo de áreas petroleras de manera conjunta.
Y también para la capacitación técnica. Entonces, YPF por un lado está garantizando que se satisfagan las demandas del sector corporativo, y por otro lado también está sirviendo de alguna manera como para que a nivel regional también se vaya compartiendo este conocimiento de los no convencionales y se vaya extendiendo como forma de explotación, ¿no? El comportamiento que ha tenido Galucho y específicamente el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, casi como prueba, ¿no?, en esto de mostrar una salida moderna y obviamente inapelable, porque la estructura es, si no es así, no se puede hacer, está contrastando también con una idea que ya se está palpando, sobre todo en Neuquén, que obviamente ustedes están al tanto de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, cuando se filtra por boca de incluso uno de los ministros clave de Zapag, el ministro Coco, donde dice que YPF no es estatal. Claro, bueno, no, eso está claro y se refleja más que nada en este comportamiento, ¿no? YPF es una sociedad anónima, se utilizó todo una propaganda, hubo toda una apelación al icono de la YPF estatal, a las consignas del nacionalismo petrolero, muy de la Argentina desarrollista de los años 40, 50, pero en la práctica el comportamiento es exactamente otro. Y sí, YPF tiene ese comportamiento de la renta. Bueno, a ver, YPF fue una de las promotoras también para que se suban los precios de los combustibles, que eso es lo que afecta. Contame eso, hoy en la radio lo habías desarrollado. ¿YPF actuó como lobista? Claro, a ver, YPF presionó para incrementar el precio del crudo, el precio de los combustibles, porque es una manera de aumentar sus ingresos. Una empresa que tiene grandes planes, entre comillas, pero no tiene cómo hacerlos, bueno, una de las formas de incrementar sus ingresos fue también esta lógica de YPF, que venía teniendo precios más bajos en comparación a las otras empresas de combustibles, equiparó y elevó el precio para también incrementar sus ingresos. Entonces, bueno, ahí vemos que el sentido social que podría tener una empresa controlada por el Estado, en esos puntos no se ve. Nosotros estamos realmente preocupados por el nivel de velocidad con el que van, pero nos impacta el nivel de violencia. Y yo le preguntaba también a Delia, ¿es imposible pensar que estas técnicas no vayan acompañadas de una fuerte impronta militarista? Bueno, lo hemos visto en la provincia de Neuquén, como la posibilidad de debate en torno a todos estos proyectos desde el gobierno no se ha dado. Lo único que se dio fue el seminario que se hizo en su momento en la legislatura, promovido por la legislatura, ¿no?, sobre los no convencionales, pero después, desde ahí, desde aquella actividad en el DUAM, no hubo más nada, no hubo un debate, no se promovió el debate, no se escuchó a la población que se había movilizado contra el acuerdo de la provincia con YPF, que era en sí, ese acuerdo posibilitaba la concreción del acuerdo YPF Chevron. Se vio en esa represión, se vio luego en lo que sucedió en la comunidad Campo Maripe, con los atentados que sufrió la comunidad, con el incendio de su salón comunitario y de sus viviendas, pero también se ve en la violencia con que se, tanto desde las autoridades públicas, como desde la empresa YPF, como desde el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, se intenta descalificar cualquier voz opositora, cualquier voz crítica, presentándose ellos como los únicos poseedores de la verdad. Y realmente es preocupante, porque estamos planteando un tipo de explotación con el que se va a transformar de manera muy fuerte la matriz argentina en cuanto a otras zonas de producción. Se profundiza la matriz hidrocarburífera en el país, en zonas como Neuquén, donde ya tienen explotación, pero también se está pensando en ampliar la frontera extractivista. Bueno, lo estamos viendo ahora en el Valle, acá cerca, en la zona de Allen, en la provincia de Buenos Aires, con la cuenca Claromecó, que también ahí se está viendo cuál es el potencial del gas asociado a mantos de carbón y si hay un sistema petrolero convencional. Se está viendo en San Juan, en la zona de los valles
de los bolsones intermontanos, también para explotación de no convencionales, se habla de la cuenca chaco-paranaense con todo lo que es la región chaqueña y mesopotámica. Entonces, se está postulando, se está promoviendo una transformación del país y no quieren que se dé un debate público, un debate profundo. Eso, bueno, habla de una violencia muy fuerte, no solamente una violencia con la represión como la que se vivió en agosto acá, sino también una violencia desde los discursivos de descalificar de plano a todas las voces críticas. Que estamos demandando la democratización justamente de estos debates. Y nosotros te agradecemos el tiempo, ya está por entrar al debate, así que bueno, reiteramos la manera de contactarse, de aprender y de buscar más información, Observatorio Petrolero del Sur. Sí, Observatorio Petrolero Sur es www.opsur.org.ar, y si no, ponen en cualquier buscador Observatorio Petrolero Sur y ahí está la página, está nuestro contacto, y con gusto, bueno, cualquier consulta estaremos ahí para responder. Gracias, Hernán. No, gracias, nosotros aprovechamos y nos despedimos de esta emisión especial que hicimos hoy de Cartago, con la producción de Martín Mulal y la dirección de Matías Estévez. Nos encontramos la semana que viene por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. La multinacional Chevron, estaría bueno preguntarse si no fueron en algún momento multisectorial, que tiene que ver precisamente con la explotación del yacimiento Vaca Muerta. Y en el panel de trabajo de hoy, de la charla de debate, hay una compañera de Colombia, así que obviamente le robamos 5 o 6 minutos que nos venga a hablar un poco a Cartago. Contanos más o menos qué andas haciendo y tu trabajo. Aleida, ¿verdad? Siempre me quedé dando vuelta y me lo confundo con Aide. Llegaste hace poco de Colombia y bueno, estas experiencias que venís a compartir en esta charla debate. Buenas tardes, mi nombre es Aleida Ortiz, vengo de Pesca, Boyacá, Colombia. Formo parte de un colectivo a la protección de la provincia de Sugamuxi. Nuestra intención no es solamente luchar por la parte del medio ambiente, sino también luchar por lo que es de nosotros, nuestra cultura, todo lo que nos conforma a nosotros, luchar por nuestro paisaje, por nuestras costumbres, que son un legado de nuestros ancestros. Nuestro colectivo, yo no vengo en calidad de concejal, soy concejal de allá de Pesca, sino que vengo como integrante del colectivo de protección a la provincia de Sugamuxi. Nosotros allá somos dueños de una riqueza inmensa como es el agua. Tenemos la laguna de Tota, que es la más importante a nivel del país y la segunda en importancia a nivel de Latinoamérica. Estamos viéndonos en este momento muy preocupados por la llegada de las multinacionales de hidrocarburos como son Maurel y Prom y Omega Energy. Por lo tanto, quisimos venir a tomar algún aprendizaje de ustedes aquí en Argentina, más exactamente de Neuquén, y manifestando una gran admiración hacia la comunidad mapuche. A los Cachipaín, tuvimos la oportunidad de estar hoy con ellos y las afectaciones son muy similares o las vivencias son muy similares. Tal vez el grado de afectación no, porque en nuestra región no ha habido la explotación. En la provincia de Sugamuxi, más exactamente en nuestro pueblo, no ha habido la explotación, pero bueno, en la provincia sí ha habido explotación, pero hacia otros pueblos vecinos, y ha sido devastador. Entonces, nosotros no queremos que eso siga ocurriendo y que no vaya a llegar a nuestro pueblo. Desafortunadamente, la licencia ambiental que dieron los entes de control abarca mi pueblo, que es Pesca, y Tota, que es donde está la laguna de Tota. ¿Para que operen esas dos multinacionales o otras más? Esas dos multinacionales y en este momento dieron ya licencia ambiental a otras multinacionales que son de carbón y están operando en zona de páramo de Pesca.
Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la reserva provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking.